Oye, mira, yo estaba pensando, tú estás bajando de Junco, ¿verdad? No, de Junco no, de las piedras. Pues mira, no te tires hasta acá, vamos a encontrarnos en Cagua, ¿sí? Ah, coño, ¿tú harías eso por mí? Seguro, seguro. Y además yo tengo una jevita acá que en Valle Tolima, que de paso la atiendo. Ok, no, pues súper bien, pues te llamo cuando esté por Cagua. Aló. Aló, Daniel. Sí, mira, está hecho, ¿sabes? Va a ser en Cagua. Recuerda cómo es el asunto. Tienes que grabar la transacción clarita para que después no se nos caiga el caso en corto. Ok, dale. ¿Cuántas amiguitas quieres invitar de la escuela? Yo creo que 4. Está bien. ¿4? ¿Y amiguitos? Ninguno. ¿Ninguno? No. Ok. La verdad es que es una pena que Paco haya decidido quemarse. Tiene la vida en un hilo, tú lo sabes, ¿verdad? Pero sabe protegerse. Es inteligente. Eso a la distancia de los demás. Ah, no, pues. Para mí, antes que llueve que escampe, yo te digo una cosa. Yo me gradué con honores de la academia y soy un caballo en esto, ¿viste? ¿Sí? Pero porque sea gordito, eso no quiere decir que sea inteligente. Como tú eres tan brillante, ¿eh? No me ofendas por ser gordito, ¿viste? No me ofendas. Tranquilo, gordo. Y todavía tenemos que recoger a Chon. Yo no sé por qué Bermúdez lo impuso. Mira, ¿ya saliste? ¿Y por dónde vienes? ¿Por dónde? Ah, ¿y dónde nos vemos? ¿En la plaza? ¿Al lado de la iglesia? No. No sé, Bellas Artes, Plaza Centro, Valle Tolima, ahí, zona industrial. Está bien, no, en Plaza Centro. Dale, te llamo cuando esté por ahí. Pico el anzuelo. Mira, Daniel, recuerda que después de este trabajo yo me quito descubierto, ¿sabes? Estoy cansado de estar en la sombra, en la oscuridad. Y quiero paz para mi familia, para mi gente. Sí, tranquilo, nosotros vamos a estar pendientes. No, yo sé, ustedes de verdad que han sido los mejores contactos. Y, bueno, estamos. Gracias, ¿sabes? Ok. Por ahí viene el tipo ya. Necesitamos que haga la transacción. Limpio. Mira, si esto es bello, está acá. Mira, aquí está esto. Chequéalo. Esto no tiene muerte ni nada. Eso es lo que haría, ¿verdad? Está chiquito. Sí, estamos.
¿Tú y las balas? No, 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 no tengo las balas. No, pues ese no es el tomato. Bueno, pero están las armas, es lo que tú querías, ¿no? Pues damos una rebaja. ¿Qué vas a estar pidiendo rebaja tú? Pero es que no están las balas. Papi. ¿Tú estás regateando conmigo por eso? Vámonos. Pero ya. ¿Qué te voy a pagar por algo que tú no trajiste? De hecho, ¿cómo están las cosas ahora? Ay, bendito, mira, te doy 100 pesos y te invito a comer, déjalo ahí, ya, dale, vámonos. Mira, se lo ganan todo, van al muelle, no revisan ahí las cosas. Negocio redondo, eso lo hace cualquiera, papi. Mira, brother, para tú bregar en esto tienes que tener chavo y estar conectado. Oye, ¿quién tú te crees que vende? No, 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 ¿quién tú te crees que vende droga aquí? ¿Quién controla la cosa? ¿Los políticos, la gente de cuello blanco, los riquitos, los que no se usan las manos? Mira, ¿por qué se tardan tanto? Cógelo con calma, tenemos que esperar a que se baje del carro. Tan pronto se baje del carro, le caemos arriba. Eso tiene toda la razón, se están tardando demasiado. Esto a mí no me huele bien, ¿oíste? No me huele bien. ¿Tú vas a saltar un banco, eh? Si te digo pierdo, te vas a enterar por los periódicos. Ah, era esto. Ah, han tocado. Caído 17, oficial caído 17. Cada vez que muere un oficial en el cumplimiento de su deber, queda una herida abierta que no sana nunca y que vivirá con nosotros siempre. Paco, tu muerte no será en vano, porque esa misma herida abierta nos motiva a seguir luchando cada día con más ahínco contra esta ola criminal que amenaza con arroparnos a todos. Cruzarse de brazos y guardar silencio no es la solución. No podemos seguir siendo cómplices de la delincuencia. En nuestras manos está dar un paso adelante
tomar acción en las manos de todos los que queremos vivir una vida de paz y tranquilidad. ¿Ya probaste la nueva mayonesa Goya? Hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepan mucho mejor. Atrévete a cambiar. Ya yo lo hice. Y mi mayonesa es Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Oficial Chong. Dígame. Regreso. Hey. ¿Todo bien? Hey. Me siento súper mal de no haber ido, hermano. Yo odio los cementerios desde chiquito y no puedo, ¿sabes? Y mucho menos ver enterrar a Paco. La mujer debe estar destrozada, ¿verdad? La mujer me preguntaba que cómo había sido. Yo no sabía qué contestarle. ¿Qué le iba a decir? Que por un descuido mío habían asesinado a su esposa. Y se dejan de echarte la culpa. Claro. Nosotros hicimos lo que pudimos. Permiso, Morales. Protesto. ¿Qué es eso? Me trasladaron. Ya no voy a estar al frente de la unidad. Mira, papito, lo que te compré. Esta noche sale Sandra, la mujer de fuego. Dale, mami, vete al cuarto y espérame allí. Ay, ustedes van a seguir con esto, ya yo me estoy aburriendo, ¿sabes? No me fastidies más. ¿Qué pasa? Tú eres sorda, desaparecete, vamos. Tampoco tienes que hablarle así, ¿viste? Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a desaparecer de verdad un día y no me vas a volver a ver la cara. Y tú no te metas, ¿ok? Dale, papi, cuéntame lo que pasó. Tú también, Renzo. Corriste la misma suerte que Morales y el Chovy. Los tres se van para el mismísimo lugar. A donde están todos los perdedores de la policía. Y eso porque no pueden votarlos. Ahora, si no se adaptan al cambio, se les expulsa. ¿Está claro? Esto lo que quiere decir es que ustedes fracasaron en su operativo. Y fracasaron a causa de la manera en que ustedes se han manejado en este asunto. ¡Erraron! Y a un compañero le costó la vida. Si lo desean, vayan recogiendo sus cosas y tómense unos días antes del traslado. Ma, ustedes me prometieron que si me graduaba con honores de cuarto año me iban a regalar el pronto del carro.
Las cosas han cambiado drásticamente y tú lo sabes. Pero si no fui idea mía, fui idea de ustedes. Yo lo sé, pero yo perdí el trabajo. Ahora mismo el único sustento que tenemos aquí es el sueldo de tu papá. ¿Ah? Y estamos haciendo lo que podemos. Gracias a Dios le están dando horas extra. Mam, si solo me van a pagar el pronto. Lo demás me lo pago yo con el part-time y la beca. No, yo lo sé que te lo ofrecimos. Yo lo sé, créeme que tu papá y yo lo hemos hablado, pero él no tiene sueldo de doctor ni de abogado, tiene sueldo de policía. ¿Y ahora cómo se lo digo a Wilda? Tranquilo, te paras de frente, se lo dices tranquilo. ¿Tú sabes que Agüita va a entender? Sí, pero se acabaron las horas extras. Ya la cosa se va a poner difícil. ¿Es difícil? ¿Tú sabes todo lo que cuesta la condición de mi mamá, verdad? Nos acaban de botar como bolsa. Fue lo que hicieron. Como si nos quisieran sacar del medio. A mí esto no me huele bien. Aquí me huele a gato encerrado, tú lo sabes, ¿verdad? Mira, Dani. Tu carro no fue lo único que se fue a pique. También se fue mi quinceañero, así que deja el show. Ah, bueno, pero ustedes están hablando como si nosotros hubiésemos hecho esto a propósito. ¿Ah? No es así. A tu padre no se le puede exigir más de lo que está dando. Está pasando por un momento bastante difícil. No. Tenemos que apoyarlo, por favor. No le podemos dar dolores de cabeza. Se la va a quitar. Te preocupes. Es que ese niño tiene un carácter. Y aquí ya no ha salido. Anoche no pude dormir. La muerte de Paco no se me quita de la cabeza. O sea, ¿pero a quién se le ocurre ponerse a enviar un mensaje de texto en una situación como esa? O sea, yo soy el jefe de todos ustedes. Ustedes estaban esperando por mis órdenes. ¿Por qué tú crees que mataron a Paco? Me tiraron una cañona. Se querían quedar con todo. Se intensifica la búsqueda de Alex Castillo, alias El Dealer, quien supuestamente asesinó al encubierto Francisco Rodríguez mientras este grababa una transacción. ¿Qué no puede adelantar de la investigación? O sea que te grabaron y le dejaste la cámara al encubierto. Brillante. ¿Dónde tú tienes la cabeza? Oye, yo no soy adivino. Yo nunca le vi la cámara a este tipo. El tipo sabía lo que estaba haciendo. Suerte tuve yo que me tiraron y me pude ir. No te confíes mucho en la suerte. Yo quiero que tú me entiendas, Morales. ¿Pero qué más tengo que entender? La prensa escrita y la televisiva se están poniendo las botas con nosotros. Pues si ellos viven de eso. Pues por eso mismo fue que recomendaron que todos los que estuvieron en el operativo, todos, todos, los trasladáramos. Pero es para enfriar la cosa, no es nada más. Gracias por el ascenso. La gente se olvida. En este país, la gente tiene la memoria corta. Pero en este momento, ahora, es lo mejor para todos. Bueno, pues entonces tengo que pedirle un favor. No me remueva de la investigación del caso. Permítame quedar al frente de la investigación del asesinato de mi compañero. Pero tú no me estás entendiendo, muchacho. Si te estoy pidiendo, si te estoy relevando de tus funciones, lo estoy haciendo precisamente para que la prensa no siga investigando tanto. Tan pronto ellos vean que nosotros asignamos la investigación a otro gente, ¿eh?, y que actuamos sobre los que se equivocaron, ya está, se acabó la noticia, no hay más problemas. Sí, pero de paso quedamos como una unidad de policías ineptos que fueron removidos justamente por sus equivocaciones. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo siento. No puedes involucrarte en nada que tenga que ver con el caso. Oye, Morales, son órdenes de arriba. De arriba, te entiendo. Los de arriba son los que mandan. Y los de abajo somos como peones. Pero mira, tenemos que hacer lo que nos digan. Mírale el lado bueno. No vas a tener que trabajar tanto, no te vas a tener que preocupar tanto. En el fondo, te estamos ayudando. Lo que hay que hacer es buscar las grabaciones y destruirlas. Eso no me va a afectar a mí nada más. ¿Y por qué? Tú no me estás escuchando. Este tipo sabía un montón, llevaba meses infiltrado. Yo pensaba que era parte de la familia. Este tipo ponía palabras en mi boca. Mira, papi, te voy a decir una cosa. Si esto explota y me salpica,
El que va a explotar de verdad vas a ser tú. Y te voy a ver como una iguana en la carretera. Senador. Ya está. Si los vamos a trasladar a todos. Hecho. ¿Ya probaste la nueva mayonesa Goya? Hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepan mucho mejor. Atrévete a cambiar. Ya yo lo hice. Y mi mayonesa es Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Aquí tú no te puedes quedar. ¿Qué? ¿Te vas a tirar a la calle como los perros? Eso mismito es lo que debo hacer. Dejarte abandonado a tu suerte, porque eso fue lo que tú hiciste con Caneca, ¿te acuerdas? Oye, nos entraron a tiro, Caneca, pues. Le tocó y no él me podía tocar a mí. Interrumpimos nuestra programación para traerles unas noticias de última hora. El agente Daniel Morales Zapata, encargado del operativo en que Francisco Rodríguez perdiera la vida, fue removido de sus deberes. Este es el que está a cargo. Ahora mismo tienen que tener un expediente de nosotros con todo. Nuestra compañera Margarita Rivas se encuentra en vivo y con más detalles. ¿Cómo se siente sobre su traslado? Sí, también nos enteramos que lo relevaron de toda la investigación sobre la muerte de su compañero Francisco Rodríguez, que murió hace una semana. ¿Será que tienen una agenda en contra suya? El asesino de mi compañero va a tener que rendir cuentas. Y no solamente él, sino todos los que están detrás financiando las drogas y el trasiego ilegal de armas. Nosotros sabemos quiénes son. Y no vamos a descansar hasta que tengan su día en la corte y tengan que rendirle cuentas a la justicia. Míralo, míralo. Este tipo hay que matarlo, este tipo sabe un montón. Calma, papi, calma, no seas bruto. Vamos a esperar a que las cosas se enfríen un poquito, ¿sí? Mira, yo no lo hubiese hecho, yo lo hubiese matado ahí mismo, lo hubiese entrado a tiro ahí mismo. Ah, tú, ¿eh? Porque tú eres un tipo brillante, mírate. No me estés tocando. Ey, ey. Toma. Resuélvete con esto y espera mis instrucciones, ¿ok? Me estás tirando a la calle. Dale, papi, arranca. No me calientes esto más. Esto no es un hotel ni nada que se parezca. Va, para afuera. Coño, después de todo lo que yo he hecho por ti. Diablo. Voy a llorar. Voy a llorar, mira. Te bendiga. Sion, vimos en la tele. Ey, Su, calladita, se ve más bonita. Deja que tu padre nos cuente. Bendición. Dios te bendiga. Está bien triste, ¿verdad? Es que nos ha tomado a todos por sorpresa. Y la presión de los medios a veces es más fuerte. Oye, ¿quieres una cervecita, mi amor? ¿Una Relson? ¿Yo se la cita? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se murió alguien? Perdón, pero se me zafó. Thank you.
Mami, me trasladaron. Nos tenemos que mudar. ¿Cómo es eso? Que me trasladaron. Nos tenemos que mudar. Nos trasladaron, lo vi en la tele, pero ¿qué? ¿Por qué diablos nosotros nos tenemos que mudar? ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo, Daniel Morales Zapata? ¿Ah? Sí, pero el zángano ese, ¿sabes? Que puede terminar con mi vida así. Ay, ¿sabes cómo es esto? ¿Tú le tienes miedo a él? No, yo no le tengo miedo, es que soy precavida. Yo estoy metida en esto hasta las narices, mi amor. Tú sabes, lo mejor que tú puedes hacer ahora mismo, esperar por ti, óyeme. No. Las cosas se van a poner bien feas. No me digas. Yo quiero que lo sepa, que yo voy a estar aquí para ti. Ajá. Sí, no me digas. ¿Ya probaste la nueva mayonesa Goya? Hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepan mucho mejor. Atrévete a cambiar. Ya yo lo hice. Y mi mayonesa es Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. No me ahores. Es que hoy es mi primer día de trabajo. Sí, el primero, segundo, tercero. Siempre lo mismo, Daniel, siempre lo mismo. Quiero causar buena impresión. ¿Me veo bien? Sí, te ves bien. Tú me estás mirando. ¡Wow! Te ves tan bien. Mira esta chaqueta, olvídate, ¿verdad? De George Clooney. Yo no sé para qué te pregunto. Bueno, mejor de que me termino esta comida.
Sí, sí, yo sé que Junior hizo el trabajo. Está bien conectado en Colombia con esa gente. No, 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 yo no, ahora no puedo ir a Santo Domingo, no. Bueno, espérate. Chapulín se va a encargar de recogerla, ya él está en Miches. Ajá. No, no, pues... Mira, pues no me llames tú, yo me comunico después con ustedes, ¿bien? Pamarones. Problemitas. Nada que el dinero no pueda resolver. Tienes que tener mucho cuidado. Baby, tú sabes que para hacer dinero hay que arriesgarse, mami. Ay, sí, pero yo no soportaría que a ti te pasara algo. Ay, cosa rica. Yo no entiendo cuál es la idea de crear una unidad de investigación científica si aquí no hay ni recursos. ¿Por qué se van a querer deshacer de ti? O sea, es que a lo mejor, mira, ya mismito vienen por ahí, te dicen que el trabajo tuyo que no hace falta y hasta aquí llego. Nah. Última parada. Conmigo no, conmigo no va a ser tan fácil. Bueno. A mí me gusta ser policía, Dios cara. Nosotros no tenemos que hacer para él, mijo. No nos van a dejar marginar. ¿No sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les podemos ayudar? Con el teniente Meléndez, por favor. ¿Meléndez? Sí. Es que el teniente Meléndez no está, porque él se sentía mal, así que me pidió que lo recibiera yo. Y me explicó todo. Sí. Bueno, pues mi nombre es Daniel Morales Zapata. Sargento Daniel Morales Zapata. Ah, mucho gusto. Mi nombre es Viviana Colombani. Agente Colombani. Colombani. Raro su apellido. Bueno, él es Renzo Andrades y este es el Chobi. Es que se nota, lo del Chobi se nota. Sí. Lo que se dice no se pregunta. Sí. Si usted supiera que en el cuartel, si usted dice su apellido, nadie sabe quién es él. Porque todo el mundo lo conoce por el Chobi. Y créame, son muchos años en la uniformada. Diablo, usted lleva muchos años en la uniformada y lo mandaron para acá. Este fue su premio, su trofeo, por llevar muchos años. ¿Le firmamos entonces? ¿Por ahí? ¿A dónde queda la oficina? No. Pero... primera vez aquí. Directorio ahí, ya vas a ver. Gracias. Perdona que no llegué para comer. Es que hay tanta locura en ese cuartel. Si yo tuve que digerir tanta información. Me imagino. No, no, no. No te imaginas. Yo pensaba que yo era el único que tenía problemas laborales. Pero resulta que todo el mundo en ese cuartel está en las mismas. Son buenos policías, pero por alguna razón han caído en la rueda de abajo. No solamente ve los problemas de uno,
Y se olvida que hay tantos alrededor de uno que tienen problemas similares. Tú no. Tú siempre piensas en los problemas de los demás. Los tuyos no importan. Tu familia no importa. ¿Qué tú quieres que yo haga, Willa? ¿Que deje mi trabajo? Ahora más que nunca yo tengo que salvar mi trabajo. Que no se te olvide que yo soy el único sostén que tiene esta familia. Esto es una vez más, Daniel. Tú siempre pones tu trabajo primero. Tu familia siempre está en segundo plano. Y yo me pregunto, ¿por qué? Dejaste el cuero en la uniformada. No hiciste más que un error y esta gente mira cómo te pagan. Ahora tú me vas a decir que tú te vas a matar en un cuartelito de losers. Por favor, por favor. ¿Probaste la nueva mayonesa Goya? Hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepan mucho mejor. Atrévete a cambiar. Ya yo lo hice. Y mi mayonesa es Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Sargento Daniel Morales Zapata. Lo sabemos, si lo vimos en la televisión. ¿Y usted es? Alberto Rodríguez. Beto me llama. Beto. Sí. Así que me vio en la televisión. Sí, sí. ¿Quién no? Pues me va a hacer 300 push-ups militares para que aprenda a ser discreto. Ahora, 300 push-ups. 300, contando. Bien. Y se me va acostumbrando a llegar temprano. Y listos para trabajar. Y ahora en adelante van a dejar de ser una unidad de perdedores.
y se van a convertir en una unidad respetable. Sí, mi sargento. Como que no lo escuché bien. Sí, sí, mi sargento. Nosotros somos uno en cualquier suma. Uno en cualquier suma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nuestra primera misión es extremadamente confidencial. ¿A Wilda? A Vallalde, las Mercedes, clase del 90. ¡Ay, Lidia! Ay, muchacha, tanto tiempo. Óyeme, si no me dices a Vallarde, no te conozco. Todavía me sigo pintando el pelo de colorado y sigo igual de picuaba. No, eso no me extraña. Me dicen que te casaste con el policía aquel que estaba bien bueno. Recuerdo que se sacaban chispas en las palmas de la playita. Sí. Tenemos dos hijos. Es sargento ahora. Ya me llamaron mis contactos. Deja que llegue el jefe. ¿Qué tú conseguiste? Tuve acceso al video de la cámara del encubierto de Paco. ¿Pero y cómo tú conseguiste eso? Si eso estaba en la bóveda de la evidencia. Yo tengo mis trucos. Recuérdate que yo fui la primera finalista. Voy a tener que salir con el tipo. Le digo que sí, pero no le digo cuándo. ¡Valió la pena! Espérate, vamos a ponerlo en YouTube. Claro, claro. ¿Tú crees? Oye, ¿y todavía te cae a macarazo? Y que tenía fama que vivía lejos. Oye, tú no cambias. Ay, de cambio no gozo. Tú sabes que la vida es un carnaval, mija. La vida no se puede coger tan en serio. Oye, y tú estás igualita, mamá. Igualita destruida será. ¿Y qué tú haces por este vecindario? Buscando trabajo, mija, pero estoy... que ni para servir mesa sirvo. ¿Ah, sí? Pues déjame decirte una cosa. Por algo tú te encontraste conmigo, mamá. Perdonen que llegara tarde, pero es que me tocó a mí llevar a los muchachos. Perdone, jefecito, pero usted no llegó tarde. Usted llegó en el momento culminante. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Pues usted dijo que había que tomar acción, que hacernos notar. Sí. Pues ahí está. Conseguí el video de la cámara de Paco, el infiltrado. Lo subimos a YouTube. ¿Cómo es? Pues claro, pues el tipo se va bien retratado y mira, de esta sale pues, así de la cueva. Bueno, o se mete más en ella. Idea, ¿no? ¿Viste? Me lo debieron haber consultado. Ahora sí que se va a revolcar el hormiguero. Sansón, yo estoy lista para lo que sea. Que tengo como una piquiña estar en la calle. Ojo al pillo, Colombani, porque no es así de fácil. Ese tipo tiene que estar bien conectado. Para conseguir una confidencia de esa índole, él tiene que tener, mira, controlado todo el área. Que también la comunidad los protege, porque como los ven como héroes. Pero los ven como héroes porque los ayudan en las emergencias y porque le tienen miedo. Pero un momento. Dale para atrás al video. Pero si nos madrugaron. Por eso fue que lo asesinaron. Es inconcebible pensar que nosotros tengamos al enemigo infiltrado dentro de la misma unidad. Llego ya de grillo. A la verdad que uno no sabe para quién trabaja. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar quién es el dueño de ese número de teléfono. Conseguir los contactos, el registro de llamadas, la compañía a la que pertenecen. Solamente así vamos a agarrar al asesino de Paco. Delo por hecho, jefe. Eso va. ¿Daniel? Sí. No, negativo. Hay otra unidad a cargo de la investigación. El video sí, lo vi, pero eso no nos sirve. ¿Estás seguro, Bermúdez? No, el audio está todo entrecortado y se grabó muy mal. Paco era un especialista. Es inservible como evidencia. Muy bien. Daniel, pasa la página, mijo. La vida no se acaba porque caiga un compañero. Sí, claro. Por ellos es que hay que seguir adelante. En eso tienes razón, Bermúdez. En eso estamos de acuerdo, seguro. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres saber qué es lo que pasa? Mira.
Tenemos una rata infiltrada en la unidad. De Coquito. La culpa es de la gente. Se hacen de la vista larga hasta el crimen. ¿Cómo que ella no aparece? Julieta, por favor, deja la broma, mija. Si usted quiere volver a verla, va a hacer lo que yo le diga. Porque tú crees que a ti es el único que le importa a Zuleika. ¡Tú te vas a arrepentir! ¡Bermúdez, amigo mío! ¿Cómo que no te escucho? Querían guerra. Guerra de drama.